hor. Venga, gracias. Fakultatea uzten dugunean, beraiek hasten dira lanean. Bistaz ezagutzen ditugu, baina ez gara asko egoten beraiekin. Garbitzaileak dira, funtsezkoak unibertsitatean. Lau garbitzailerekin egon gara, unibertsitatearen beste ikuspuntu bat ezagutzeko. Garbiak algara. Van por despachos, hay despachos que son muy limpios. Aquí, este despacho son muy limpios. Otros despachos que son más sucios. Y los alumnos lo mismo, va por aulas. Por ejemplo, las aulas de magisterio son mucho más sucias que las de ICO. En los baños de las chicas, la parte de las chicas está muchísimo más sucia que la de los chicos. Pero con diferencia abismal, ¿eh? Tenéis cierta obsesión, las chicas, a esconder los tampas sucios en el escobillero del baño, detrás del váter, en sitios insospechados en el que las de la limpieza tenemos que ir buscándolos. Egoera honen aurrean, jakinda batzuek, seiretatik, gaueko ordua eta terdiak arte egiten dutela lan, nola sentitzen dira gure garbitzaileak? Yo creo que no, la limpieza nunca está valorada. Ni aquí ni en ningún lado. Es algo necesario. Porque al final el servicio de limpieza es un servicio como cualquier otro. Gentia, ohituta daudana garbi aurkitzea goizien, eta ez die konturatzen ze lan daukagun. Naiz eta askotan honetan erreparatzen ez dugun, beraiek gabe unibertsitatea mantentzea ezinezkoa litzateke. Laguntza behar dute eta lagundu behar dugu. No sé, un poquito más de colaboración por parte de la gente, pues porque si se sabe que en los recintos está prohibido fumar, pues que no se fume. Si en los despachos no se puede comer, pues que no se coma. Erdian kajak eta uzten dute, baina bueno, hori ya ohituta gaz eta... ¿Qué hacen chonchonguillos? Pues no hay una gela de plástica. Eso se hace la gela de plástica. Estás comiendo un chicle y se te ha gastado, te levantas y echas en la papelera, pues en vez de echar al suelo, pegarlo y está pegado por toda la... No te voy a decir, déjalo limpio, digo, entonces ¿para qué voy a venir yo? Es lo que hay, yo vengo a limpiar, haya lo que haya.